Gracias por continuar con nosotros en Hechos AM. Tenemos más invitadas especiales en el mundo del espectáculo, ¿verdad, Sara? Por supuesto, y es que hoy nos visita en nuestra sala nuestra queridísima compatriota Kim Lowe. Bienvenida, Kim. Bellísima, como siempre. Ay, artista guatemalteca con talento de sobra. ¿Cómo estás, mi linda? Bienvenida. Bien. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, súper contenta de traerles algo nuevo. Eso iba a decir, qué nervios. Esto nos gusta. Para estrenar. Hasta se siente el olorcito nuevo. Exacto. Eso soy yo. Es que saco nuevo. Bueno, para poner en contexto, yo sé que ya tienes bastante tiempo de carrera musical. Muchísimos de nosotros pues te seguimos, disfrutamos tu música, pero para quienes pues todavía no tengan el gusto de conocerte, hablemos un poquito, pongámoslos en contexto, ¿de quién es Kim Lowe? Bueno, yo empecé en el 2011, me lancé en el 2011, ya tengo 8 años de estar cantando, más que todo canto música pop en inglés, tengo ciertas canciones en español, realmente pues soy muy apasionada, me encanta la música, el arte en sí, creo que para mí es una de las mejores formas de conectar con el público. Me encanta, me encanta, me encanta. A mí me encantan los videos. Ay, gracias. Hay una, ¿cómo se llama la canción del que va como de viaje? Y tú sos la que le vende One Way Ticket. Muy bueno. Que salgo en todos lados. Ajá, que se le aparece hasta la sopa a ese muchacho. Me encantan esos videos, la verdad. Ay, gracias. Pero Kim, contanos, por favor, ¿qué te trae por acá? Yo sé que hay algo que nos quieres contar a todos, algo nuevo. Sí. Saliendo del horno. A ver. Así es, la verdad es que lleva 2 días de estreno. Se llama Move Along. Esta canción se lanzó el año pasado, pero hasta este año pues ya tenemos al fin el videoclip. Bien. Excelente. Qué bien. ¿Dónde lo grabaste? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién lo grabó? ¿Te gustó o no te gustó? Me encantó. Realmente fue una experiencia diferente. Mm-hmm. Creo que es el reto más grande que he tenido que enfrentar porque es un video en donde se explota el baile contemporáneo. Entonces yo solo había bailado jazz y hip hop y estuve un mes entrenando y recibiendo clases. Está dirigido por Ken Lowe Castillo. Mm-hmm. Por si ahí notan una similitud. Es mi hermano y la verdad que también otra experiencia súper diferente, trabajar junto con él en familia. Uno que otra. Jalones de pelo. Jalones de pelo, pero está bien, todo bien. Esta familia Lowe está llena de talento por todos lados. Gente que hace audiovisuales, gente que canta, gente que cocina. O sea, cálmense un poquito, déjenme algo a los demás. Una familia integral y realmente que siempre está dando mucha producción, mucho resultado. Durante todos estos años de carrera, bueno, he tenido la oportunidad de verte crecer, de escucharte, de poner tu música en la radio. Todavía tengo aquel CD que me regalaste hace años, de Navidad. Y ya les va a venir otro. ¡Sí! Pero de covers, ese es de covers de los 80. Ahora estamos viendo aquí parte del video. Tu nuevo videoclip que vienes a presentar. Sí. ¿Qué es lo que te ha dejado todo este aprendizaje, esta nueva entrega? ¿Cuál es el buen sabor de boca que tienes al ver ya por fin material este nuevo trabajo que nos estás mostrando en la pantalla? Creo que lo que me quedo con este videoclip es, aunque no estemos acostumbrados a hacer algo, si uno le pone empeño y trabajas duro y te dedicas, pues todo se puede lograr. La verdad es que, como les decía, es el reto más grande que he enfrentado. Salí moreteada, con pies doblados, dedos, de todo, pero realmente la coreógrafa Gaby de León, que también sale en el videoclip, pues me preparó bastante para este, digámosle, personaje. Kim, pero ¿por qué baile contemporáneo? La verdad es que Ken tenía esta idea de que fuera algo diferente, que no fuera un videoclip comercial, no la típica historia donde salen actores o las bailarinas por un lado y el cantante por otro lado. Mi sueño siempre había sido bailar baile contemporáneo. Nunca lo hice de chiquita porque a mi mamá no le gustaba el ballet. Entonces era uno de esos retos y de esas inquietudes que tenía. Y sobre todo que queríamos explotar mucho lo que era el sentimiento a base de movimientos. No tanto decirlo, sino que se viera visualmente. Transmitirlo a través del movimiento. Me encanta porque realmente, bueno, sí, te veo mucho identificada realmente con este tipo de baile, no sé, es como que lo que inspiras a través de este tipo de baile y este tipo de música. Contame un poquito también sobre la letra, sobre la trama de la canción para que puedan nuestros televidentes picarse e ir inmediatamente a las plataformas a buscarlo. Bueno, es una canción que habla sobre cuando terminas una relación o no funcionó. ¡Qué emoción! Yo creo que todos nos identificamos con eso y estás como con un pie adentro y un pie afuera porque estás en la lucha de lo quiero, pero lo tengo que dejar ir. Pero todavía tengo sentimientos, entonces de eso se trata, de soltar.
¿Te sí, pasó? Un montón de veces. Uf, nombre, por eso la inspiración. Nombre y apellidos, Kim. Nombre y apellidos. Yo quiero crucificarlo. ¿A quién fue? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Mira, empieza con J, otro empieza con R. Si no, les damos mucho protagonismo. Eso sí, sí también es cierto. Sí, ya se soltó, sí. Pues ya. Ya, ya, ya. Ya pasó. No les demos. ¿Cómo diría José José? Si era José. Ya lo pasado. Sí, pasado. No me interesa. Sí, ya no, ya no. Bueno, realmente entonces una trama que va mucho, que encaja mucho justamente con este tipo de baile, ¿verdad? El hecho de soltar y no soltar, y entonces con ese tipo de movimientos que trae el baile contemporáneo, me encanta. Es como una canción a la relación tóxica. O sea, lo tengo que dejar, pero no lo quiero dejar, ¿me entiendes? Sí. Ay, qué triste. Lo suelto, lo agarro, lo suelto. Otro ya tengo melodía, ¿verdad? Sí, ahora hablemos un poquito también de lo que se viene, porque ya nos tiraste medio algo por ahí de Navidad. ¿Qué se viene en futuro? ¿Qué se viene para lo que queda de este año? ¿Qué se viene para el 2020? Dejé de hacer esto, pero hace muchos años, todos los años daba un regalito de Navidad a los medios, a mis amigos, a los conductores. El primero fue Navidad, el segundo fue de los años 80. Entonces ahorita regresamos con eso, les vamos a dar ahí un regalito. Yeah. Siempre con música, pero no lo voy a decir qué para que sea sorpresa. Ah, bueno, pero ya está asegurado el regalo por lo menos. Ya está asegurado. Bueno, al menos qué bueno. No lo podés regalar. No, por supuesto que no. Jamás en la vida. Es que hace mucho que no recibo regalos de Navidad. Ay, espero que me guste este. Es que mi mamá dejó de darlo en el 96, ya desde ahí ya no me dio regalos de Navidad, entonces por eso me siento bien recibiendo cosas en diciembre. Bueno, solamente te ves en el espejo y ahí vas a encontrar tu regalo, eres tú mismo. Un ponche fruta. Tú mismo eres el regalo. Muchas gracias. Y ahora pues, la música aquí. Impresionante. Exacto. Y en lo profesional, ¿cuáles son tus planes a futuro? Bueno, sigo trabajando con Arturo G. Álvarez, que es el productor de esta canción que está en Los Ángeles, California. Todavía no hay fecha de lanzamiento, estamos todavía cocinando y estamos en preproducción de música nueva. Okay. De mi parte, como artista independiente, voy a lanzar un nuevo disco también, así que pueden esperar más música mía en el 2020. Música en inglés, en español, y pues Navidad voy a estar cocinando. Hablando de esa faceta, sí, que nos hable del tema de la cocina. Pues la verdad es que es otra pasión mía, como les comentaba, el arte siempre es lo que más me gusta, el arte gastronómico me encanta, aparte de cocinar me encanta comer. Entonces, ahí estamos. Cuatro. Sí. Cinco, seis. Pero ¿por qué solo a mí se me nota? Sí, claro. Ah, a mí también, no creas. ¿Por qué a mí se me nota? Porque no tienes la postura para sentarte. Sí, sí, sí. Hay que estar rectos. Puro crossfit, que van a creer. Respingado. La verdad es que sí. Qué rico cocinar. Se me está por la verdad. ¿Y cuándo nos vas a invitar a comer? Cuando quieran. Mi casa es su casa. Siempre está abierta. Una comidita escuchando Move Along. Sí. Ven a mi casa esta Navidad. Acepto. Está bien, llegamos. ¿Y dónde podemos encontrar este nuevo videoclip, tus entregas musicales, las plataformas? Bueno, este nuevo videoclip está en mi canal de YouTube, Kim Low TV. Mis redes sociales son Kim Low Oficial. Y si quieren escuchar la canción, ya están todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, iTunes y Amazon. Eso. No hay excusa para no escuchar a Kim Low y para ver el video. YouTube, ya lo sabes, YouTube es una herramienta espectacular. A mí me encanta. Sí. Veo muchas cosas sin sentido, pero también me encantan mucho los videos musicales. Yo también. Sí, yo también. Eso. Ahí está viendo videos de conspiraciones. Ahí les cuento después. Sí. Aquí tenemos en la pantalla la dirección de Instagram de nuestra querida Kim Low. Sí, ese. Es de Kim Low Oficial. Así que ya lo sabe usted. Apoyar al talento nacional, por favor. Kim Low, una artistaza que sin duda alguna no los va a defraudar con la música tan fresca que nos entrega siempre. Muchísimas gracias, nuevamente, por tu visita. Ya sabes que por acá te esperamos cuando quieras venir. Hechos AM es tu casa y muchísimas gracias para adelante. Gracias. ¡Mua! Besotes. Ay, ¿a quién no le queremos dar besos? Es a los carros en el tránsito cuando se nos pegan así. ¿Cómo estará esa locura? ¿Quién? ¿Quieren saber? ¿Quién le va a dar? Suena más o menos. Bueno, vámonos a repasar el tránsito porque Kim Low tiene mucho que hacer hoy y necesita saber si se puede mover o no por esta ciudad. 8:18 de la mañana. Ahorita les cuento cómo está la cosa.